Well, hello, ladies and gentlemen. I've got Notibeca with me here today, but this show is going to be in Spanish because Beca only speaks Spanish. ¿Verdad, Beca, que tú solo hablas español? Sí, solamente lo hablo y entiendo el puro español. Ok, entonces este programa lo vamos a hacer en el canal que de habla hispana y por esa es la razón que tuve que hacer dos canales. Porque en veces quiero hacer canal que tenga de habla hispana y los americanos me dicen, oye, pues no le entendí nada. Y en veces cuando los mexicanos quieren ir a mi canal, dicen, oye, pero no le entendí nada. Así es que dije, voy a tener que dividirlo en dos, ¿verdad? Entonces, a ti te voy a poner en el canal AMLOvisión, que es AMLOvisión regular. Y luego si está en inglés va a ser en English AMLOvisión. Y como Beca y yo, las dos tenemos este color que es nuestro favorito. Por eso puse las letras en este color. Beca es una muchacha muy joven que tiene su canal de video de YouTubers. Y casi siempre hablan de las cosas de AMLO o de otras cosas también, dirás tú, Beca. No, pues hablamos de todo, de hablando de política, de otros países, cómo se encuentran, pero en lo muy particular o de forma más extensa, pues sí, nos dedicamos a hablar del gobierno del presidente y sobre todo del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cómo fue que tú empezaste a hacer esto siendo tan joven? ¿No estás allá bailando, yéndote de pachanga? ¿Por qué estás dedicando tu tiempo a esto? Pues fíjate que lo comentábamos, que los padres son quienes dan los valores a los hijos. Y en mi caso, mi padre hizo junto con mi madre una gran labor, una gran conciencia de que pues hasta para estar tranquilos, felices como familia, pues eso depende mucho de la seguridad, de la tranquilidad, de cómo se encuentre tu país. Y tú como persona, como ciudadano, también tienes que poner de tu parte. Entonces, pues mi papá siempre nos habló que había un buen hombre, un gran hombre, que iba a llevar a la conciencia de todos los mexicanos para ser cada día mejores. Y era cuando yo escuchaba, porque antes no le decían AMLito, siempre era Andrés Manuel, Andrés Manuel. Y mi papá me decía, es que Andrés Manuel es ese hombre que va a hacer el cambio en el país, en México. Y ya, pues yo escuchaba. Y ya después nos íbamos, cuando el presidente, en aquel entonces candidato a la presidencia, al Zócalo, a llevar a cabo pues estos mítines para hablar cómo es que iba a ser esta transformación, cómo es que iba a ser este cambio. Y yo les decía, de hecho el discurso no ha cambiado mucho, el discurso del presidente de no robar, no traicionar, de siempre ver primeramente por los que más lo necesiten, pues yo me acuerdo que desde niña él ya lo mencionaba y eso quedó muy grabado en mi corazón. Y a la hora de ver que el presidente decía, es que es ahora cuando más debemos de salir a votar de forma masiva para que no nos vuelvan a hacer un fraude, o me voy a mi rancho, que ya nos ha dicho muchas veces. ¿Cómo se llama? Me encanta el nombre de su rancho. ¡Qué atrevido! ¡Qué atrevido! Y entonces, pues ahí fue cuando decíamos, tenemos que ir de forma masiva, tenemos que abrir conciencias, y en mi caso, aunque yo todavía no tenía el canal, pues era hablar con la gente y decir cómo es que él iba a hacer ese cambio y invitarlos a ir a votar y sobre todo, pues que se hiciera conciencia de ese voto, ¿no? Que era lo más importante. Y ya después de ahí, pues nace la idea de la misma gente que me decía, oye, Beca, pues me gusta mucho cómo hablas, las cosas que tú dices, cómo te expresas, nos comentas cosas que nosotros no sabíamos. Pues porque ahora yo veo que mucha gente desde un celular sube un video y expresa lo que siente, ¿por qué no lo haces? Y fue ahí cuando yo dije, pues puede ser, y me animé. Bueno, pero ¿cómo fue que tu padre reconoció que Andrés Manuel iba a ser ese hombre? ¿Cómo fue que, cómo se daba cuenta? ¿Qué fue lo que,
que vio, ¿cómo pudo ser que ya de tantos años? Porque tú tienes que con unos 20 años, por lo menos, pues digo, en esos años, tantos años atrás, que ya sabía alguien, que ya lo miraba en él. Pues sí, fíjate que hay mucha gente que ya apoyaba al presidente, por eso se hablan de los fraudes del 2006. Se habla desde el inicio de un primer fraude, no antes del 2006. Mucha gente quiere al presidente, y es que a diferencia de muchos otros personajes hablando de los políticos, pues AMLO ya llevó a cabo pues esta lucha de información. Él inclusive en una conferencia comentaba que él se iba a los camiones, se subía y llevaba impreso unos folletos pues para hablarles de lo que los políticos corruptos estaban haciendo, porque no tan solo hablaba de cómo cambiarlo, sino cómo estábamos viviendo en ese momento. Y pues mi papá iba y lo escuchaba. Y por ahí dice, ¿no? Que todo nace del oír. Y efectivamente, mi papá se da cuenta del gran hombre que es por escucharlo. Y porque él decía que cuando él se mete un poquito más a profundidad de este cambio de inclusive de su documental de Esto Soy, que él habla que desde jovencito él ya veía por los más necesitados, que él veía por los indígenas. Entonces mi papá se ponía a platicar con sus amigos y decía, es que este es el hombre que va a hacer el cambio. Y mucha gente lo quiere, mucha gente, pero sí, obviamente con el paso de los años, el internet, las redes sociales, pues se ha difundido de forma más masiva y la gente se siente en contacto con él porque vemos que es un hombre humanista, sobre todo también. Eso fue lo que me atrajo a él también, de que miraba que a él le interesaba. Bueno, la primera cosa que noté fue que le interesaban los emigrantes o migrantes que venían del sur a México, y que él no les hizo caso a los americanos que querían que los maltrataran. Él dijo, no, 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 son nuestros hermanos, los tenemos que cuidar, los tenemos que proteger. Y para mí, esa fue la chispa que dije, bueno, este señor, teniendo el poder en sus manos, y decidió hacer lo correcto. Y no pensar solamente en su gente o en quedar bien con los americanos, sino hacer lo que era correcto. Y para mí eso era significante. ¿Verdad? Sí, y es de que yo creo que mucha gente, por ejemplo, aquí en lo que ahora es Ciudad de México, antes el Distrito Federal, pues él estuvo gobernando y él ponía el ejemplo con los hechos y sus palabras. Y siempre trató de ver, él fue el primer hombre que vio por los de la tercera edad. Él es el que implementa esto. En tiempo pasado decían, pues, ¿para qué nos preocupamos de los viejitos? Si ellos ya se van a ir y ya su voto no va a contar, porque ellos lo que veían era el voto, era el beneficio político. Mas, sin embargo, AMLO decía, ellos son los más desprotegidos, ellos requieren de una ayuda y se hizo esta noble labor de darles una despensita, de darles pues un dinerito para que ellos pudieran salir adelante, porque pues muchos de ellos ya no contaban con trabajo o sus hijos formaban su hogar y ya no los veían como antes, ¿no? Entonces, AMLO siempre se ha preocupado por todo su pueblo, pero siempre, siempre ha emprendido programas para los más necesitados. Así es. Bueno, ¿y tus amigos y tus amigas también están en esto o nomás eres tú en tu familia que lo hace? En mi familia nada más soy yo, de mis amigos de igual manera nada más soy yo, pero pues sí es un, al menos de parte de la familia, pues sí, tanto de mi papá como de mi mamá, todos somos obradoristas, así nos llamamos, ¿no? Obradoristas de corazón y siempre el ánimo, ¿no? De decir, sigue apoyando en lo que tú crees,
y sobre todo pues en esta cuarta transformación, que es un beneficio para todos, como ciudadanos, como mexicanos, pues nos conviene que realmente el país salga adelante, porque ya fueron muchos años donde nos engañaron, donde pues dejaron a un país en ruinas, nada más se Sí. aprovecharon, lo privatizaron todo. Y de ahí es de donde nos quiere o nos está, más bien dicho, sacando el presidente. Es un trabajo muy fuerte, arduo, que pues aprovecho para decirle a la gente que a lo mejor se quisiera desesperar o decir que quisiera ya ver grandes cambios, pues que esto requiere de mucho tiempo. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Y yo creo que no nada más es dejarle el trabajo al presidente, sino tú como ciudadano, ¿cómo vas a ayudar? Tú como ciudadano, ¿en qué vas a aportar? Y yo creo que es parte de nuestro trabajo también concientizar a esa sociedad de que tenemos que estar unidos y poner manos en la obra, ¿no? O sea, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿Cómo vamos a cambiar a nuestro país? ¿Cómo lo vamos a transformar? Y eso es parte de nuestro trabajo. Y en tu canal, cuando haces los videos, ¿de dónde buscas el material? Pues por lo general con otros compañeros youtubers, de hecho me encanta también ver videos de otros youtubers que aportan esa información, ¿no? Hay muchos youtubers con mucho talento, inclusive pues en esta comunidad de AMLOtubers, que nos vamos dando, nos vamos, inclusive aportando entre nosotros, pues ese trabajo, esa información, como lo dicen por ahí, en equipo, ¿no? Sin rivalidades, sino en ayuda, ¿no? Así es. Bueno, pues a mí se me hace fabuloso. Me gusta que alguien tan joven se haya dedicado a hacer esto y que lo haga con tanto cariño también, porque te ves que eres una muchacha muy joven, muy bonita, y estar ahí encerrada como haciendo esto. Y aparte de que también las veces que he comunicado contigo, te veo que eres muy noble de corazón también y tienes muy bonito carácter. Y se me hace que eso se puede ver en tus videos, tu manera de ser, tu carácter. Y sí sale ahí. No, pues te lo agradezco mucho, Mara. Tú sabes, te lo he comentado, te me haces una persona muy linda y pues de igual manera veo tu compromiso y me siento viendo tu trabajo, me siento con mayor ganas y ánimo, pero también con el compromiso de comprometerme más con esto, porque es nuestro país. Tú al menos tú puedes decir, yo estoy en otro lugar y de alguna manera, y pongo entre comillas porque a veces la familia todavía se encuentra aquí y a veces por ellos también luchamos, pero pues tú pudieras decir, yo no estoy ahí, yo puedo estar tranquila. El compromiso son los que están ahí. Entonces, al ver que tú, aunque no estés aquí, estás entregada a este trabajo, estás informando a la gente, bueno, pues eso hace que uno como que despierte con mayor ánimos y decir, pues nosotros también tenemos que echarle ganas, nosotros también tenemos que estar comprometidos porque pues somos los que estamos en esta tierra, ¿no? En este país y hay que echarle ganas, hay que tratar de sacarlo de... Yo por eso les decía que en mi canal, si bien es cierto que a lo mejor se cometen ciertos errores en el gobierno, vamos a de dejarlo así. Pero yo creo que son más los aciertos y yo creo que es momento de sacar lo bueno, lo positivo, para que ese enfoque lo vea el mundo. Y eso es lo que queremos hacerle ver al mundo entero, que México ya no es lo que antes se decía, que México ya no es los que pisoteaban, los que humillaban, los corruptos y de, bueno, de muchas otras cosas no nos sacaban, pues ver que somos un país trabajador, emprendedor, que no importa la edad, si somos jóvenes o no lo somos, sino que realmente nos sentimos con el compromiso de querer sacar a un país adelante, que si bien es cierto, otros políticos, otros expresidentes nos pisotearon y nos dejaron muy mal ante los ojos del mundo, pues ahora tenemos un hombre que lidera este país
y que lo vamos a estar apoyando y que lo vamos a sacar adelante. Que así como hemos visto que en otros países el pueblo está reclamando justicia, junto con hablando en este caso de Bolivia, hablando de Venezuela, que son países que a pesar de que están arriesgando su propia vida inclusive, ellos no desisten, ellos siguen adelante, ellos dicen, vamos a seguir con esto, no nos vamos, como dice Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera dar un paso atrás para tomar impulso, pues vamos a tomar ese ejemplo y echarle muchísimas ganas para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y otra cosa es que tenemos que apoyarlos a ellos porque si se mete ese neoliberalismo, esa derecha, o no sé qué es ultraderecha, ¿verdad? ¿O sí? Sí. Si se meten ellos para sacarlos otra vez, si se enraizan, va a estar mucho, va a haber mucho sufrimiento, va a ser años de sufrimiento o no sé cuánto tiempo, pero tenemos que ayudarlos a que salgan de eso. Porque está la situación muy fea ahí ahorita, están matándolos, están balaceándolos de helicópteros y ellos piden ayuda de que el mundo lo pase por las noticias en el mundo, porque las noticias allá no lo están diciendo, pero ellos ni siquiera les echan la culpa, dicen, bueno, o los tienen amenazados o les pagaron. Pero la cosa es que ellos saben que quizá no pueden, porque no saben. Y eso es lo que se me hizo triste, que también ese, ¿cómo se llama? Calimán, que según era muy amigo, el comandante del militar era muy amigo, una persona que Evo quería mucho. Y que él no podía creer, aunque le decían, aunque vio el video, que vio que él mismo fue el que le dijo, no podía creer, decía, seguramente tienen a alguien secuestrado o le están forzando de una manera o de otra. Él no podía creer que fuera cierto. Pero ahora salió de que le habían pagado y que se mudó para los Estados Unidos con $1,000,000 por lo menos, ¿verdad? Por lo ¿Quién sabe menos. dónde tiene escondido el resto? Pero así es que, Sí. pues, una traición terrible. Pero es lo que digo, que la gente no puede creer que la gente sea capaz. Y por eso les dan el beneficio de la duda de decir, bueno, quizá los están forzando, ¿verdad? Pero ya sabemos que los chayoteros, si les pagan, quieren su chayote. Ya los conocemos, las aberraciones que decía este reportero, que ni al caso decir su nombre, pero que dijo que en Bolivia no había un golpe de estado, dice, ojalá y hubieran muchos golpes de estados como esos aquí en México, y uno dice, ¿cómo te atreves a decir semejante aberración? Oh, sí, yo vi ese. Porque estamos viendo, y bueno, aquí también metemos el tema de la censura. Porque eso es algo también muy importante. No están dejando que medios de comunicación pues lleven a cabo estas grabaciones de lo que está ocurriendo ahí. Ya estos medios ya los quitaron, los que son de otros países ya los mandaron a su lugar de origen y lo único que está quedando son los audios de la misma gente que está sufriendo, videos de la misma gente que saca su celular y graba lo que está aconteciendo en ese momento. ¿Y qué es lo que pasa? Que suben el video a las redes sociales y entonces aquí vemos el contubernio, ¿no? Porque resulta que ese video le cuesta trabajo subir o se quedan sin internet o les quitan ese internet para que no puedan estar subiendo esa información y entonces lo poco que llega, pues las benditas redes sociales hacen su trabajo, que es difundir, hablar, poner estas imágenes y es que es tan desgarrador ver y escuchar llorando que digan nos están quitando la vida. Nos están Eso matando. Sí. sí, eso es Y algo mira, fuertísimo. Beca, y yo sé que tú, como yo también, hemos subido esos videos y estamos tomando el riesgo de que nos corten el servicio. Y esa es otra cosa que yo quería decir, que yo le estoy pidiendo, le ruego
a AMLO, que ojalá ahora que entró con Bill Gates, que ojalá puedan hacer un sistema para que no puedan entrar esos corruptos que nos están censurando para que no digamos la verdad. Porque cuando yo fui a México, hablé ahí con las personas de donde ellos tienen, no me acuerdo cómo se llama ese departamento, pero yo les dije que estaban censurándonos y que no nos dejaban subir las cosas de AMLO. Y hay muchas veces que yo hago todo el trabajo de la grabación y no lo puedo subir porque lo bloquean, dura horas y horas. Entonces yo hice el trabajo y luego no lo puedo subir. No sé, no, en unos hay unos videos que yo sé que nunca pude subir. Y batallé mucho y traté de muchas maneras, abrí otro canal. Por eso también tengo muchos canales, porque cuando me cerraban un canal, abría otro y lo ponía por el otro. Pero está muy duro. Y yo sé que tú también batallaste porque subiste unos videos de Bolivia y esa cosa que están haciendo de censurarnos y de censurarlos a ellos para que el mundo no se dé cuenta de la crueldad que está pasando allá, eso está incorrecto. Y alguien nos tiene que ayudar a nosotros a poder difundir. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Necesitamos que entre alguien fuera de para que nos ayude a que no haya tanta censura, porque efectivamente yo a veces escuchaba, pues estoy sufriendo este tipo de represión en este medio de red, ya sea llámese YouTube, llámese Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. Y yo la verdad no lo tomaba muy en serio. Yo lo escuchaba y yo decía, no, no, no lo creo. Pero pues lo crees hasta que lo vives, ¿no? Hasta que ya te pases cuando ya lo crees. Y sí, efectivamente, la censura está muy fuerte porque obviamente lo que está ocurriendo en el mundo es de igual manera fuerte y no quieren que se enteren lo que realmente está ocurriendo en el mundo entero, cómo es que nos va a afectar, pero también cómo es que a otros países les va a beneficiar. Lo platicábamos, ¿no? En el tema de la venta del armamento, pues sabemos a quién le beneficia. El equipar a todo un ejército, pues no estamos hablando de unos cuantos pesos. Estamos hablando de inversiones fuertes que se tiene que hacer por parte de los países que van a entrar, pues, en este lamentable tema de guerra o guerrillas. Si hablamos del Pues narco, también es lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son los que se ven beneficiados con la venta de estas sustancias tóxicas? sí, exactamente. Y lo que está pasando ahora en Bolivia, que creemos que tiene que ver en dos cosas. Una, bueno, son tres cosas, pero una de ellas es de que los Estados Unidos quizá está causando que haya a controversia allí para que estén peleando, si haya guerra civil y puedan venderle las armas a los militares y después también a los que están peleando contra los militares, o sea, la gente, el pueblo que está reprimido. Entonces ellos le están vendiendo a los dos lados, se están haciendo rico. Y aparte de eso, que porque Bolivia está en el mero centro de todo eso y lo quieren tener controlado por varias razones. En primer lugar, para controlar a los otros lados. Segundo lugar, porque tienen el litio y ahora todo están pensando, incluso quieren convertir todo en batería y no usar, tener que usar o depender del petróleo. Entonces, para ellos, eso es la mina. Eso es la mina de. Ahora es como, ¿cómo le dicen ese? El pavo que echa los huevos de oro. ¿Cómo se dice? Algo así. Bueno, algo de huevos de oro y se me hace que allí Bolivia es el huevo de oro y querían controlarlo y ya casi lo habían controlado cuando se metió Evo y les descompuso su arreglo que tenían allí. Entonces por eso lo quieren sacar. Pero nosotros tenemos que ayudarles a ellos ahora que ya están en esa situación y lo bueno que parece que puede ser que sí tengan que regresar a Evo para que se componga la cosa. Si no están dispuestos a ya morir. ¿Verdad? No, y es de que totalmente de acuerdo contigo. Ya se están dando cuenta que esta persona que usurpó el lugar,
Ni siquiera lo puede llevar, o sea, dicen por ahí que Bolivia está llevando 10 años de retroceso tan solo en estos cuantos días que ella asumió el poder, que usurpó el poder. Y por otro lado, la incógnita es qué tan conveniente es que Evo regrese. Y la otra pregunta que mucha gente se está haciendo es que ven un gran líder en el presidente, porque no sé si tú te acuerdas, Mara, que AMLO sacaba hace poquito días en la conferencia del presidente unas imágenes de un gran empresario que tiene una visión de echar a emprender los recursos o los proyectos, pero estos tienen que ir dando, no se trata de expropiarlo, no se trata de arrebatarlo, de quitarlo, de robarlo, sino de cómo podemos hacer para que ese, hablando como por ejemplo de litio o inclusive de otro tipo de recurso, pues cómo echar mano para crear más o cuidar esos pocos recursos que se tiene para que todos nos veamos beneficiados. Lamentablemente ellos no ven esa parte porque al final, en algún punto, no piensan que ese recurso se puede terminar. ¿Y entonces qué va a pasar? Y digamos, donde ellos no lo piensan o donde ellos ya no proveen, donde ellos ya no ven más allá. Por eso es que hablábamos que AMLO lleva dos pasos en la delantera, porque él ya está pensando una cosa y ya está pensando en otra. Y ya antes de que se me olvide, mencionabas a este miembro del ejército que traicionó a Evo Morales. Pues efectivamente, hoy veíamos las imágenes en apoyo del ejército, le vuelven a decir al presidente, estamos contigo, no vamos a defraudar al pueblo, te ofrecemos nuestra lealtad, pero yo considero que se deben de tomar las medidas preventivas necesarias, que no se confíe el presidente, que ahorita más que nunca debe de estar en alerta, que cualquier comentario que le llegue, a lo mejor no actuar, pero sí tomarlo en cuenta, porque pues no queremos que nos vuelva a pasar, sobre todo por esta lista que ya salió, ¿no? De estos nombres de exmiembros del ejército que sabemos que se dedican a eso, a dar golpes de estado, que traicionan a su patria, que cometen lo que yo llamo canibalismo político. Y detenerlos, ¿no? Que no avancen, que la misma gente diga, mira, AMLO, ya te están traicionando porque qué casualidad que ya están haciendo esto, ¿no? Como hablando en el tema de Culiacán, mira, AMLO, es muy raro que te esté pasando que un miembro del ejército, perdón, que un miembro de la política, el gobernador del estado se haya, 2 o 3 días, no recuerdo bien, tenido esta convocación con gente de Estados Unidos, con gente de la DEA. ¿Qué tenía que hacer la DEA aquí días antes de que esto ocurriera? Y así en diferentes sucesos como el de la familia Levarón, que ocurrió exactamente lo mismo. 2 o 3 días antes del acontecimiento, la DEA está aquí en nuestro país y ahí es donde se lleva a cabo esa acción. Entonces son focos de alerta donde el presidente, pues con este equipo que tiene, pues deben de emprender ideas para que no nos pase algo como que sí está difícil, pero que no es imposible. Así es. Pues sí es cierto, Beca. Siempre hay cosas que tener, bueno, que tenemos que decir y ojalá no nos quiten la oportunidad por la censura y ojalá puedan oírnos en los departamentos del presidente y que nos puedan ayudar a hacer una red o, ¿cómo le dicen? Una plataforma, ¿verdad? Como YouTube, pero que sea de México y que él sepa que no va a ser censurado. Porque él cuando está en su conferencia, los deja que digan lo que quieran esos carajos. Y mucho más nosotros que estamos diciendo la verdad y cosas buenas, ¿verdad? Porque dicen cada cosa, esos, en veces esos, ¿cómo se dice? No, no puedo pensar cómo se llaman, los que están ahí del periódico, periodistas, que dicen cada cosa que para que incluso son ofensivas, digo yo, pero, o preguntas tontas que no van al caso, ¿a qué horas se hizo esto y a qué horas se hizo el otro? ¿Qué les importa? Lo que importa es que se tienen que hacer las cosas
Y en veces están pidiendo información que quizá puede causar problemas porque después van a saber cómo funcionan las cosas. Así es que tiene que haber un poco de detalle que no estén metiendo tanta cuchara, porque él por no mentir les deshice todo. Y en veces yo digo que no está bien. Sí, efectivamente, ¿no? Como dices tú, no ponerlos en alerta o que no sepan quizás cómo se llevó a cabo ese acto, pues para que no pongan truchas en la próxima. Pero sí, efectivamente, AMLO siempre lo ha dicho, no voy a mentir, es uno de sus lemas, no mentir, y pues a veces por no traicionar ese lema, esa virtud que él tiene, pues dice De tal hora más. y cómo acontecieron las cosas. Entonces, pues lo que buscan esos medios, pues es buscarle el error y verle la parte beneficiosa, lamentablemente. Así es. Bueno, pues Beca, no la vamos a hacer muy larga y luego no van a querer ver, la verdad. No pueden, nosotros no nos cansamos de hablar. Bueno, pues entonces nos vamos a despedir aquí con Noti Beca y Mara Carranza de AMLOvisión. Y búsquennos en nuestros canales. Ella tiene un canal que se llama Noti Beca, ¿verdad? Así es, Noticieros, Noti. Notibeca. Y yo tengo un canal que se llama AMLOvisión, para si quieren verlo en español, o English AMLOvision, si quieren verlo en inglés. Así es que búsquennos y pongan la campanita a ver si les toca, porque en veces a YouTube no la timbra, ¿verdad? Pero ojalá que sí. Buenas noches. Bye, gracias, gracias a todos.